Playa de Zecre o Zecre, o no sé cómo se llama, pero es un club muy famoso, Club Noa. Lo que pasa que hemos venido en la época donde ya son los cierres, por lo tanto ya la playa está cerrada. Sería como un Ibiza, ¿no? Pero en temporada que ya no hay discotecas, ya no hay fiesta, pero sigue abierto este club y hemos podido entrar, disfrutar, verlo de dentro. La verdad que está muy chulo. Vale mucho la pena venir a visitarlo, echarte unas fotos, tomarte algo y sobre todo tomar el sol, porque es una manera diferente de tomar el sol. La experiencia de la fiesta de aquí, de esta playa, del ambiente, de toda la gente, porque bueno, pues como os digo, ya está cerrado, pero tiene buena pinta y creo que vale la pena venir cuando esto está a tope. No sé qué tipo de gente viene, que ese es el problema, no sé qué tipo de ambiente hay, pero este sitio es muy chulo y la verdad que vale la pena al menos verlo, visitarlo, sea el ambiente que sea, porque está muy logrado. Podéis saltar desde un montón de rincones de la isla esta artificial de madera y las consumiciones no son muy caras, serían unos 7 euros, 6-7 euros, que depende de donde seáis y de donde vivís, pues no es un precio excesivamente caro por un lugar como este. Las comparaciones que se hacen con esto y Ibiza, la verdad no puedo compararlos porque no hay gente, por lo tanto no sé, pero es muy diferente. O sea, esto lo veo como más low cost, algo más barato, y Ibiza, un sitio así, los costes se irían, vamos, por las nubes, porque Ibiza pues es una isla cara de lujo, pero está muy top, está muy guapo. Nos ha pillado el cierre por 2 días, íbamos a venir 2 días antes y pillamos la juerga padre, pero bueno, esto va como va y tampoco teníamos mucho tiempo ni teníamos la expectativa de pegarnos la juerga de nuestra vida, simplemente era ver el lugar y conocer un poco el ambiente. Así que, bueno, más que aceptable que hayamos encontrado este sitio abierto. Tiene piscinas, tiene todo. Os voy a poner unas imágenes de cómo es la fiesta en este, en este lugar, para que veáis un poco y os hagáis la idea. Never let me close your eyes. Only got one eye. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I want to be. Your eyes.
tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. Totalmente cómodo y no hay gente ni hay abrumaciones de personas molestando, por lo tanto para mí está ok. Así que vamos a estar un rato más aquí y nos iremos a comer al pueblo de aquí al lado, que es donde tenemos el apartamento. Bienvenidos a la habitación de Novaya. Bueno, como podéis ver, la habitación es totalmente nueva, increíble. Aquí tenemos el típico armario de espejo más puerta, ya muy típico en este viaje, porque he visto varios así, no sé si es que están de oferta. Tenemos la puerta directa al baño cuando entramos, el baño muy bien, nuevo, un grifo negro que me ha llamado la atención, me gusta, es bastante chulo. Aquí tenéis la bañera, aquí el tema. Y una ventanita para ventilar, cristal, no sé qué, bueno, muy nuevo, muy nuevo. Llegamos aquí y tenemos una terracita con su mesita y tal, que da a la zona esta del pueblo. Abajo tenemos el coche aparcado, una cama enorme, muy grande, muy cómoda, porque ya hemos dormido, ya nos vamos, y una televisión ahí. Y finalmente tenemos aquí a Marina. Y aquí tenemos la cocina. La cocina roja, muy moderna, tal y cual. Tenemos una nevera muy grande. La verdad que muy bien. Hemos estado muy bien aquí, muy poco tiempo, porque solo hemos estado una noche. Por lo tanto, ni hemos cocinado, ni hemos utilizado nada de esto. Pero está muy bien. Y aquí tenemos una ventanita que nos da otra vez a la terracita esta. Aquí tenemos el cubo para fregar, no sé qué. Nosotros no vamos a fregar ni de coña. Y ahí abajo, como podéis ver, está el pequeño que nos va a llevar a casa. Y al fondo tenemos el mar. Bueno, no está nada mal por 40 euros una noche. O sea que no podemos pedir más. Tampoco sabemos si estos precios hubieran sido así si hubiéramos venido hace una semana. Pero bueno, lo que nos hemos encontrado es esto y esto es lo que os cuento. Piso nuevo, todo muy bien, muy limpio, muy ordenado. Así que esta ha sido la habitación, espero que os haya gustado. Este pueblo está bastante bien, pero de todos los que hemos visitado, pues es el más sencillo, el más normal. Los precios más baratos, pero como digo, seguramente será porque pues se ha acabado la temporada y las cosas están un pelín más económicas. Pero aún así vale la pena, si pasáis por aquí, pues lo visitáis. Y creo que podéis alquilar un barco como hicimos nosotros en la otra ciudad que estábamos, en Hvar. Y también podéis disfrutar de las islas que hay por aquí. No sé cómo serán las playas, no tengo ni idea. Tampoco tenemos tiempo ahora para hacer esto, así que continuamos a la siguiente parada de Croacia y última, hasta que crucemos Eslovenia. Así que nos quedan unas 24, un poquito más de horas en Croacia. Si yo nos vemos, vamos a darle a la carretera. Chao.
Thank you.